Muy buenos días, amigos de Internauta. Nos encontramos en Montemorelos, al límite con el municipio de Allende, donde se presenta un accidente múltiple. Se encuentra una persona atrapada. En este momento están los cuerpos de auxilio ya trabajando en el lugar. Presuntamente, bueno, aparentemente está fallecida la persona. Sí. Vemos que hay cuatro vehículos que participan en este accidente. Ahí estamos observando en las imágenes cómo están trabajando los cuerpos de auxilio en este momento. Ahí están trabajando para poder sacar a esta persona que está apresada. En la Cruz Roja ya con con todas las maniobras de los cuerpos, lo que es hidráulico, para poder liberar a esta persona que está atrapada. Es de sur a norte donde se presenta este fuerte accidente. Hay una persona posiblemente que ahí es que ese choque ya está fallecido. Este choque ya estaba. Y este fue después. Venía el camión donde lo ves que quiere amarrar y ya pierde el control. El trailer venía de allá para acá. Te vas en la ambulancia. Ok, bueno, y comentan que ese accidente ya estaba. Estamos viendo allá lo que es por lo que es de norte a sur. Ahí estamos viendo en las imágenes. Entonces, ¿usted alcanzó a ver todo lo que pasó el accidente aquí? Sí, no, o sea, venía el tráiler, la saca de la vuelta, pierde el control y se lleva a los demás. Patina y pierde el control, e invade el carril contrario y se lleva a los demás. Gracias. Bueno, como ya lo escucharon, un testigo, bueno, venía este accidente que estamos viendo en las imágenes, ahí atrás, este vehículo de color gris, ya estaba sobre la carpeta asfáltica, y al venir circulando lo que es el tráiler, al sacar lo que es la vuelta, pierde el control de esta unidad, y pegándole a este vehículo, a estos dos vehículos que se encuentran lo que es la parte que estamos viendo, queda así en esta parte de lo que es atrapado la persona. Presuntamente es una persona del sexo femenino. Ahí estamos observando que son más vehículos que participaron. Aquí vemos otro vehículo más. Es 1, 2, 3, 4 y el tráiler. Ahí estamos viendo cómo son cuatro vehículos que participan. Bueno, uno de los testigos informa que el vehículo gris que está de norte a sur ya se había accidentado en lo que es la barandilla. Bueno, y al querer sacarle la vuelta pierde el control, el tráiler que iba circulando también de norte a sur, impactando a tres vehículos. Es una camioneta y dos vehículos tipo compactos, donde pasa por arriba de los dos vehículos, quedando una persona del sexo femenino prensada. Se presume que el otro vehículo blanco, que está a un lado de la caja del tráiler, bueno, está fallecida. Es lo que hasta el momento es lo que trasciende esta información. Son cuatro vehículos que participan. Eso lo que está pasando en estos momentos. Ahí estamos viendo en las imágenes cómo queda el tráiler, cómo impacta a los dos vehículos compactos que venían circulando de sur a norte, aquí lo que es llegando aquí a la comunidad de Loma Prieta. Al querer sacarle la vuelta a este vehículo que ya se estaba en el lugar, perdón, al llegar aquí a esta curva donde está este negocio conocido como Di Messi, bueno, se pierde el control debido al pavimento resbaladizo y posteriormente impacta a tres vehículos, uno quedando volcado y otros, por decirlo así, pasó por arriba de estos dos vehículos. Ahí estamos viendo cómo están trabajando los cuerpos de auxilio, que es Cruz Roja, Delegación Allende, también y Protección Civil del municipio de Allende. También Montemorelos, estamos viendo que también ya llegó también al lugar, están ahí tratando de sacarlo, está prácticamente prensada la persona, está trabajando con los cuerpos de auxilio para poder tratar de sacarlos.
así como estamos viendo en las imágenes de aquí de internet, vamos a retirar un lado para poder que está, bueno, vemos otra persona más que está también lesionada. ¿En qué vehículo venías, amigo? ¿En uno de los, en el blanco? ¿El trailer los impacta a ustedes? Ok, bueno, este muchacho que estamos viendo aquí venía en el vehículo blanco, dos personas que venían en el vehículo blanco, ya lo entrevistamos a ellos, ellos alcanzaron a salir del vehículo milagrosamente. La que estamos atendiendo en este momento es del vehículo gris que está acá. Eso es por que se derrapa el tráiler, derrapa lo que es el tráiler que estamos viendo acá atrás en las estas, lo que son en las imágenes que están acá atrás, cortesía de Internet Noticias. Es un tráiler doble remolque, solamente uno de los remolques, el remolque trasero queda en el lugar, la otro es queda descuadrado, impactando a dos vehículos. Ahí vemos cómo quedan los vehículos. El vehículo blanco, afortunadamente dos personas que vienen de sexo masculino en el vehículo blanco resultan ilesos con golpes menores. Solamente la mujer que vemos del vehículo gris es donde queda prensada. Se presumía de una persona que había fallecido. Bueno, hasta el momento no hay ninguna persona que fallece. Al parecer, este vehículo que vemos aquí en las imágenes, cortesía de Internet Noticias, este vehículo ya estaba accidentado. Había perdido el control de, al salir de la curva, de aquí como siempre, pega en la barandilla de contención y al pegar en la barandilla de contención queda así como lo estamos viendo en las imágenes. Bueno, posteriormente ya investigando su servidor con los testigos y las personas que vieron, perdón, venía el tráiler de Allende hacia Montemorelos. Venía lo que es, bueno, vemos ahí una persona desesperado. Bueno, ahí te iba a provocar otro accidente más. El tráiler al querer sacar la vuelta de este vehículo donde está esta unidad de Cruz Roja, sale, pierde el control en lo que es el tráiler, que trae doble remolque, y posteriormente impacta a tres vehículos. Primer vehículo, se los voy a mostrar aquí en las imágenes cortesía de Internet de Noticias, es aquí vemos donde salió el tráiler, donde ya perdió el control debido al pavimento resbaladizo. Impresionante las imágenes. Vemos esta camioneta de la Hyundai también, que queda volcada. Afortunadamente aquí no hay personas lesionadas. Aquí lo estamos viendo, es de la empresa Gamesa. Posteriormente continúa su recorrido sin control esta pesada unidad, impacta a dos vehículos más pequeños, donde uno de esos dos vehículos venían circulando también de sur a norte, y al llegar a este punto impacta a los otros dos vehículos. Ahí vemos esta persona de sexo femenino que es con lesiones más de consideración. Señor Rodrigo, vemos que la persona de sexo femenino es la más lesionada de este accidente, que son de cuatro vehículos. Sí, hasta el momento hemos tenido cuatro lesionados y se están está trabajando para lo que es la movilización de los otros lesionados. Hay tres tipos de lesionados, tres códigos, pues son los que están empezando a mover. Ya se hizo un triage, selección de cada uno de los lesionados, y ya son se movieron los más prioritarios. Ya están algunos en el seguro social y otros van a ser trasladados directos a hospitales. ¿Cuáles son los más graves? Esta es una persona, la femenina, de la que se está trasladando, de la que se está más complicada. Y se está trasladando a la que se está reservada.
Los del vehículo blanco son lesiones leves, salieron. Muchas gracias, el coordinador de Cruz Roja, también lo que es Rodrigo Medina, Rodrigo, el coordinador de aquí de la Cruz Roja, perdón. Ahí vemos cómo queda este vehículo, señor. También vamos a platicar con el director de Protección Civil de aquí del municipio de Montemorelos. El señor también acudió muy rápidamente, también su equipo también, debido a la distancia. Es un accidente vial tipo estrellamiento donde participan 4 vehículos, entre ellos un tractocamión. Son 5 vehículos los que participan en total. Una volcadura de un vehículo repartidor de galletas, el cual, bueno, estuvimos trabajando muy arduamente para poder sacar las necesidades adelante. El día de hoy un accidente muy, muy fuerte, es múltiple, como te comento. Hay 8 personas lesionadas, una persona lesionada de consideración. Y bueno, trabajando en coordinación interinstitucional. No hay personas fallecidas. Por fortuna, no, gracias a Dios. Se trabajó rápidamente, como te comento, estamos trabajando en coordinación con Cruz Roja Mexicana de Acción Allende, Cruz Roja Mexicana de Acción de Morelos, Protección Civil de Ana Olena y, por supuesto, los dragones de Protección Civil de Acción de Morelos. Y la institución del señor alcalde ha sido precisa y consciente. Atender todas las emergencias de la brevedad, sacarlas adelante y, por supuesto, trabajar interinstitucionalmente en beneficio de la ciudadanía. Muchas gracias, director. Bueno, ahí vemos cómo afortunadamente no hay personas fallecidas en el lugar. Ahí estamos viendo donde están trabajando también. Por parte de dragones, también a los jóvenes que se salvaron de milagro, de que venían en el vehículo blanco, al ver que venía el tráiler y pasó por encima, quedan volcados. Quedan afuera de este vehículo. ¿Están seguros? Sí, nomás una checadilla, pero supuestamente, si ya se los llevó 3, ya son 5. Ya, ya son 3 en el vehículo. ¿Cuántos venían en el carro? En blanco, 5. ¿5? Bueno, ya aunando un poquito más la información de este fuerte accidente, comentan que venían 5 en el carro blanco, que vamos a acercarnos un poquito más, 5 en el carro blanco y una en este vehículo que estamos viendo, que queda impresionante cómo quedó la persona atrapada en los fierros retorcidos y afortunadamente no falleció. Bueno, todavía el dictamen es reservado. Y este otro vehículo que estamos aquí viendo en las imágenes, venían 5 personas, quedó completamente destrozado, también aplastado por una de las cajas del tráiler también. Y aquí en esta parte no hay personas lesionadas de consideración en el vehículo blanco, milagrosamente. Solamente la del diagnóstico reservado es de la persona que venía en este carro Toyota color gris. Ahí vemos cómo estaba trabajando también Cruz Roja con las quijadas de la vida en este momento también. Ya no hay personas en el interior. Ahí nos van a sacar algunas pertenencias. También la Policía Federal está en el lugar también resguardando el área. Bueno, y la recomendación es que hay que bajar la velocidad, ya que se encuentra carriles cerrados. Es de norte a sur y de sur a norte. Solamente uno y está generando largas filas. Y en otras partes, algunos conductores se desesperan y tratan de acelerar o hacer algún sonido con el claxon. Traten de tener paciencia, ya que mucha gente baja la velocidad en este lugar. También es importante bajar la velocidad, pero también no pararse por completo, porque pueden generar otro accidente, ya que el pavimento resbaladizo está presente en este momento. Bueno, como vuelvo a hacer volverles a explicarles todo lo que pasó, ya con la información ya recabada por testigos y personas y todos los que vieron. Llega primero un accidente aquí a la altura de Loma Prieta, de lo que es de norte a sur. Este vehículo que vemos también, Camry, color gris, se impacta con el muro de barandilla, pierde el control y queda sobre la carpeta asfáltica. Llega un tráiler que viene circulando como este que estamos viendo en las imágenes de Internauta Noticias. Al llegar a este punto, al querer sacar la vuelta, al enfrenar, pierde el control por el pavimento resbaladizo y posteriormente impacta a
tres vehículos, una camioneta repartidora de la marca Gamesa y posteriormente a dos vehículos más, este Toyota y este carro blanco. En el carro Toyota gris que impacta el tráiler, venía una mujer que queda prensada entre los fierros retorcidos de este vehículo, y en el carro blanco venían cinco personas, es el reporte que tenemos. Todas resultan lesionadas. La del vehículo blanco no es de gravedad, solamente el de diagnóstico reservado es la persona que estaba atrapada aquí en este vehículo. Impresionante las imágenes, cómo queda el vehículo. Vamos a tratar de bajar un poquito más para que tengan ustedes otro panorama, cómo el tráiler pasa por arriba, destroza completamente lo que es el vehículo. Amigo, tú venías en el vehículo blanco. ¿Cómo fue la reacción cuando viste que venía lo que es el tráiler? ¿Tú vienes manejando? No, venía el compañero. El compañero. El ¿cómo viste la reacción cuando viste el tamaño? Se brincó el este. ¿El camellón? Sí, y pues el compañero frenó y todo lo que tú quieras, pero no volteó. ¿Y las personas que venían atrás de ustedes? Salieron igual, yo iba de copiloto. Ya ¿tú quedaste hasta aquí? Sí. Vale, es un milagro, ahí te salvaste. Sí. No, es que ando viendo a ver si encuentro mi celular, porque le di un compañero nada más. Ok. Bueno. Oye, ¿y qué impactó primero, a ustedes o al vehículo gris? Creo que este, el gris primero. Primero el gris, y luego posteriormente la última fue la camioneta, ¿o ya no alcanzaron a ver ustedes? No, ya no alcancé a ver. ¿A dónde se iban? ¿A dónde se dirigían? Aquí allá. Sí, a trabajar. ¿A trabajar? ¿Son de ustedes de dónde? De Morelos. De Morelos. Bueno, pues tienes un angelote muy grande, ya que como quedó, ahí podemos ver, amigos, ahí quedaste, ahí abajo. ¿Y por dónde saliste? ¿Por arriba? Por arriba, por el conductor. Por el conductor. Bueno, pues gracias. Adiós, no te pasó nada. Tiene un ángel muy grande. ¿Cuál es tu nombre? Edgar Mancías. Bueno, Edgar Mancías, una de las personas que se salva de milagro, ya que queda en esta parte de aquí. Ahí queda en esta parte de aquí. Impresionante, Edgar Mancías, el muchacho que acabamos de entrevistar, cómo sale ileso, trae nomás algunos raspones en las manos. Como pueden también ustedes ver, el primero que impactó fue a este carro, y luego al blanco, y luego posteriormente a la camioneta repartidora de la empresa Gamesa. Bueno, ahí siguen buscando algunas pertenencias, están siguiendo lo que es eliminando los riesgos. Bueno, este joven que acabamos de entrevistar, su servidor, Edgar Mancillas, venía de copiloto. Dice que al momento de que ven que se viene el trailer encima, tratan de esquivarlo, pero es imposible, ya que ya llegaban a una curva y posteriormente ya no saben qué pasó, pero primero impactan a estos vehículos y luego posteriormente a la camioneta repartidora de la empresa Gamesa, que también queda volcada. Cinco personas venían en este vehículo. A lo mejor no se alcanza a apreciar en las imágenes, amigos, pero queda... Diego. Voy a tratar de acercarme un poquito más aquí. Para que vean ustedes. Nos queda un poco complicado el acceso. ¿Cómo queda la caja con lo que es el vehículo? Y salieron todos por la parte del conductor, ya que vemos que, bueno, el vidrio no está quebrado, posiblemente a lo mejor la puerta de atrás se pudo haber abierto y por ahí salieron las cinco personas que venían en este vehículo. Edgar Mancillas es la persona que entrevistamos ahorita, que venía en este vehículo blanco de copiloto y se salva también de milagro, igual que sus otros cuatro más acompañantes que son de Morelos, iban allende a trabajar. Bueno, y en cualquier momento puede pasar este accidente muy fuerte.
donde el tráiler, por sacar la vuelta a un accidente, provoca tres más. Incluso también él, el conductor de este tráiler, también queda con unas lesiones leves. Estamos buscándolo para poderlo entrevistar. Creo que ya la Policía Federal ya se lo llevó a también hacer el dictamen. Pero bueno, esto es lo que trasciende hasta el momento, es lo que sucede aquí en el municipio de Montemorelos. Y es, se salva también de milagro esta mujer, también está con pronóstico reservado, todavía iba consciente. Ya en el IMSS van a evaluar sus lesiones y más adelante pasaremos lo que es la información de la salud de la mujer, que es la que iba con diagnóstico reservado. Lo impresionante también del joven que quedó en la caja, a un lado de la caja del tráiler. De este vehículo Nissan blanco. Voy a tratar de acercar un poquito más la cámara. Les voy a pasar un poquito más de información también de lo que es el tráiler, la empresa. Es Transportes AR o Transportes Alir. Esta es la empresa de la línea de tráilers. Es de Monclova. Bueno, los trabajos van a continuar, amigos. La información ya está dada por su servidor. Extremen mucha precaución, ya que, como les comento, está muy fuerte este accidente y va a llevar buen rato para poder ya retirar todos los vehículos y evaluar todos los daños. Primero es la vida, primero es la salud de las personas y el resultado final de este accidente son 5 personas que venían en el vehículo blanco, una del sexo femenino en el vehículo gris, también de la marca Toyota, uno del que venía conduciendo la camioneta de la empresa Gamesa, no tiene lesiones de consideración, y también el conductor del tráiler. Viene siendo 6 personas lesionadas, una de consideración que venía en el vehículo gris. La otra persona que está de norte a sur por el primero que fue accidentado, ahí no hay personas lesionadas. Posteriormente es cuando viene el accidente donde el tráiler de esta empresa Alir pierde el control al querer esquivar y no impactar al vehículo. Bueno, se pierde el control, enfrena, impacta a estos dos vehículos y posteriormente también a una camioneta repartidora, quedando 6 personas lesionadas y una de consideración aquí a la altura de Loma Prieta en Montemorelos, Nuevo León. Bueno, amigos, voy a darme el tiempo para poder leer algo de sus comentarios. Disculpen si no los pude leer en el momento, estaba tratando de recopilar toda la información. También les recuerdo que entrevistamos en vivo al muchacho que venía en el vehículo Nissan, que quedó también al lado de lo que es el ayudante, quedó entre la caja y los fierros retorcidos y queda con raspones muy leves. Ahí lo estamos viendo de suéter cafés.
Estoy leyendo sus comentarios, alguna pregunta que tengan antes de despedir esta transmisión. Si no, lo voy a dar por terminada la transmisión en vivo por cortesía de Internauta Noticias. Recuerden, el reporte ciudadano. Gracias a ustedes nos dimos cuenta de este accidente. Es el 826-104-2668. Es el reporte ciudadano. Nos preguntan dónde es en Montemorelos, es pasando el río Ramos de Allende hacia Montemorelos. Aquí la empresa conocida como Dimesi, Loma Prieta, para que puedan ubicar más o menos en dónde este accidente. Se está generando largas filas de Montemorelos hacia Allende en este momento. Y recuerden seguirnos, denle like a nuestras páginas de Instagram, Twitter, de YouTube. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, es Internauta Noticias. Ahí pueden entrar ustedes a YouTube y ahí pueden encontrar todo nuestro material, todos nuestros videos de Internauta Noticias. También en Instagram como Internauta y en Twitter como Internauta A. Estamos ahí también en las redes sociales. En nuestra página oficial, www.internautanoticias.com. Esa es nuestra página oficial. Y también compartan este video para poder que le llegue a más personas. Y también recomienden a esta comunidad que está creciendo día a día, que se llama Internauta Noticias. Por mi parte es todo. Recuerden, mi nombre es Eduardo Leal. Transmitió para Internauta Noticias. Pasen ustedes muy buenos días. Cuídense mucho, va a continuar la lluvia y el pavimento está muy resbaladizo, está muy peligroso. Las personas que van a trabajar, las personas que van a regresar, también les va a bajar un poquito más la temperatura. Cuiden también a sus pequeños, pero también cuídense mucho al manejar, ya que no saben en cualquier momento cuándo puede haber un accidente de este tipo. Hasta luego.